Los páramos que rodean Salinas ofrecen otro producto fundamental para la parroquia. Allí, en los pinos que rodean al pueblo, crecen hongos comestibles. En la fábrica secadora se deshidratan hongos que se comercializan en el Ecuador y se exportan a Europa. Con los productos derivados de los hongos se benefician alrededor de 10 comunidades. Hay una palabra que une a los habitantes de Salinas con su tierra: amor. A cada instante, a cada paso, nuestros anfitriones se brindan por entero al diálogo y al trabajo solidario. Todos los vecinos participan de la vida productiva de la parroquia, algunos en las fábricas, en los comercios, o como el caso de Jorge y tantos otros, como guías voluntarios de turismo. La radio comunitaria El Salinerito, creada por la Misión Salesiana, es sencilla y acogedora. Está situada justo sobre la fábrica de aceites esenciales. Hasta allí fuimos, donde nos esperaba Carlos Quinaloa, comunicador voluntario de la estación. La radio FM, nos cuentan, es indispensable para que las comunidades estén informadas de todas las actividades de Salinas. Y aunque su alcance supera los límites de la parroquia, el contenido se centra en lo que a Salinas se refiere.
los alrededores de Salinas nos ofrecen vistas maravillosas. Custodiando el pueblo, majestuosos e imperecederos, se levantan los farallones, resultado de procesos erosivos de miles y miles de años. El camino es dificultoso, pero la imponente vista vale el esfuerzo. Desde la cruz que custodia el pueblo, se nos ofrece una vista fabulosa. La cruz fue colocada aquí, nos cuentan los lugareños, desde hace unas 4 décadas, en ocasión de la llegada de los salesianos. La cordillera de los Andes se formó al final de la era secundaria o mesozoica, algo así como hace unos 170 millones de años. Dicen los que saben que su formación se debió a movimientos de superposición de las placas tectónicas. Los movimientos sísmicos y la actividad volcánica han tenido singular importancia en esta zona de los Andes centrales. A propósito de la palabra Andes, parece ser que esta viene de la voz quichua anti, que significaría cresta elevada. Las extrañas y caprichosas formas rocosas estimulan la imaginación. Debajo, el río y su eterna corriente bajando del majestuoso Chimborazo. Y si caminamos un poco más, podemos ver algunas cavernas, como la llamada Caverna de dos pisos, que despiertan la fantasía y las preguntas. ¿Acaso hayan servido de vivienda a los antiguos habitantes de esta región o de refugio durante la conquista? Quizás los antiguos tomabelas realizaron aquí algún rito sagrado. Las minas de sal son una de las atracciones más reconocidas de la parroquia. Se extienden como manchas blancas en medio del verdor de los campos, al borde del río Salinas. De aquí se extrajo sal desde tiempos inmemoriales, para uso doméstico, pero también como tributo a los señores puruás, que habitaban algo más lejos, hacia el este, en las faldas del Chimborazo. En las minas se desparraman, aquí y allá, receptáculos cavados en la piedra donde los indígenas llevaban a cabo el proceso de extracción y purificación del mineral. Aún hoy, algunos lugareños siguen extrayendo la sal de estas minas, artesanalmente, como lo hicieron sus antepasados. Después del recorrido por las minas de sal, nos ponemos en camino hacia el llamado Diente del Inca, un nombre que ha despertado nuestra curiosidad. De modo que nos ponemos en marcha por la vía Asimiatu, y después de recorrer unos 5 kilómetros desde donde se tiene una hermosa vista del Nevado Chimborazo, de pronto divisamos, a lo lejos, una curiosa roca en la cima de una montaña. Desde donde estamos parece que la tierra se hubiera quebrado y un abismo casi interminable provoca vértigo y una larga y minuciosa contemplación.
los caprichosos vientos han ido erosionando la piedra, y los siglos esculpieron un gigantesco anfiteatro desde donde el tiempo observa pacientemente las magistrales obras de la naturaleza. Y de pronto, allí está la mole de piedra, majestuosa, vigilante, en la cima de la montaña, el diente del Inca. Se cree que la piedra fue utilizada como punto de orientación, una especie de faro precolombino. ¿Acaso también haya sido un sitio de adoración, un monumento sagrado? Si miramos el diente del Inca desde cerca, se asemeja a una cabeza que observa el vasto mundo de allá abajo, como si su presencia custodiara los tesoros de la tierra. Cobijados por la roca enorme, podemos divisar allá en lo alto a los curiquingues. El curiquingue es un ave típica de los Andes ecuatorianos. Los antiguos habitantes la tenían como sagrada y aún hoy se utiliza su figura para ciertos bailes populares. Es un ave carroñera que se alimenta de gusanos, semillas, pequeños vertebrados e insectos. Generalmente se desplaza en grupo, planeando en busca de sus presas. En estas tierras es posible tener la sensación de eternidad. Los vientos y el agua, y más recientemente el hombre, han modelado pacientemente la piedra durante miles y miles de años, con formas caprichosas o simbólicas. De regreso al pueblo de Salinas, nos detenemos ante las extrañas esculturas hechas en la piedra por el tiempo. Y llegamos al sombrero Rumi, que se asemeja a una efigie humana contemplando la historia. Allí nomás se encuentran los llamados polilepis. Los polilepis son un género botánico que incluye pequeños árboles y arbustos, y que en quichua se conoce como kiwitnia. Hay unas 30 especies y son nativas de los Andes. La característica principal son sus troncos retorcidos. Es hora de regresar al pueblo para tomar una merienda y descansar, y así recobrar fuerzas. El Hotel El Refugio es una de las opciones para descansar. Como las demás empresas, también forma parte de la economía solidaria. Las habitaciones de El Refugio son amplias e iluminadas. La vista desde allí es sencillamente espectacular y la atención, como en todas Salinas, especialmente cálida. Otra opción para alojarse son las casas de los vecinos, que las ofrecen para compartir con quienes visitan Salinas sus costumbres, sus tradiciones y sus vivencias. Llega el momento de despedirnos de Salinas y de su gente. Hemos conocido sus emprendimientos comunitarios, su hospitalidad, sus singulares paisajes. Pero sobre todo, aprendimos acerca de la economía solidaria, verdadero motor de la parroquia. Se me antoja que este microcosmos, enclaustrado en un remoto rincón de los Andes, podría prefigurar el mundo que todos soñamos. Solidario, tolerante, optimista, capaz de una autocrítica permanente, partiendo siempre
desde los últimos. Padre Juan Botazo.